closed the doors, and I just freaked out. I ran upstairs to tell my brother that it was happening now. This was it, and they were going to kill us. Did you go get your gun? I did. Was it in the guest house? It was in my guest house. I ran, I got it. Where did you go? I ran to where we had the ammunition in my brother's car in the front. Did you see your brother there? Yes. Did you load your gun? We did. Did he load his? I just grabbed a bunch of ammunition out of the box, and I was giving him ammunition, and we were just loading as fast as possible. What did you do then? My brother had, I guess, got outside through the study. Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, aquí estoy con la segunda parte del caso Menéndez, un caso que fue muy viral en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, y que captó la atención de mucha gente. Para los que no vieron el primer video, voy a hacer un pequeño resumen. Lai y Eric Menéndez eran hijos de un adinerado hombre de negocios llamado José Menéndez, este hombre que manejaba un imperio de música, tenía una productora musical. Él era un inmigrante cubano que, bueno, era muy poderoso. Estaba casado con Kitty Menéndez, que era su esposa, una estudiante de periodismo, y vivían una vida aparentemente perfecta y de lujos, hasta que un día de 1989 a los dos hijos se les ocurrió desvivir a sus padres armas largas. Lo hicieron en su casa y llamaron al 911, actuaron de manera normal, y después, a partir de ahí, ellos empezaron a gastar la fortuna de sus padres. Ellos tenían 18 y 21 años respectivamente, y bueno, todo quedó ahí. Al principio la policía no sospechaba de ellos, pero luego empezaron a sospechar por ver cómo ellos llevaban su estilo de vida. Empezaron a estar en ropa de diseñador, empezaron una vida de lujo muy, muy extraño, porque ellos acababan de perder a sus padres. Supuestamente se pensaba que era la mafia la que había acabado con los padres. Eso quisieron hacer creer, y bueno, uno de ellos iba a un psicólogo, a un psiquiatra, y tuvo como algún tipo de remordimiento, y le contó al psiquiatra, y este psiquiatra a su vez básicamente fue el que lo delató. Delató a los dos hermanos porque su vida corría peligro. Entonces ahí fueron estos hermanos detenidos, porque ellos, este psiquiatra grabó parte de las sesiones que hacía con ellos, sesiones donde ellos le comentaron que habían desvivido a sus padres. Y bueno, comenzó el juicio contra los hermanos Menéndez, estos hermanos que, bueno, este caso conmocionó al mundo. Y bueno, ellos contrataron una abogada. Esta abogada los preparó toda su defensa en base a los interrogatorios que ella le hizo en privado, y también utilizó a un supuesto terapista, y entre los dos sacaron toda la verdad de lo que había enmarañado en el caso Menéndez. Y fue ahí cuando ellos les confesaron a esta abogada que ellos habían sido abusados por sus padres, básicamente por su padre. Su madre también participó en estos, y estoy hablando de abusos de todo índole, tanto como psicológicos, donde estos chicos eran maltratados, estos chicos eran también en privado. El padre era un narcisista y hacía todo tipo de vejámenes contra estos chicos. Era muy exigente. En algún momento ellos empezaron también a robar casas. Me imagino que para cumplir los caprichos que no le daba el padre. El padre también los humillaba. Era un tipo totalmente iracundo. Los golpeaba. Hay uno de los hijos que tenía alopecia y estaba ya calvo. Entonces él lo obligaba a usar una peluca que él no quería usar. O sea, los que quería convertir a juro en unos hombres poderosos, pero a la vez los trataba como muy mal, pero a la vez cumplía sus caprichos. Era una familia bastante disfuncional, una familia bastante disociada, un método bastante psicopático, si lo podemos observar de esa manera. Ellos eran completamente humillados por los dos padres, eran golpeados, más que todo por el padre.
pero a la vez se le cumplían los caprichos, fueron criados como que prepotentes, como que bueno, y la disfuncionalidad de esta familia llegó a este punto donde los hijos decidieron desvivir a los padres. Esto fue lo que mostraron en este juicio donde esta abogada llamada Leslie Abramson, ella utilizó todo este argumento de la familia disfuncional, de los padres malvados que le hacían todo tipo de vejámenes a sus hijos, incluyendo los dos, porque habló de los dos padres que abusaron de sus hijos, a tal punto de ellos temer por su vida y por eso habrían desvivido a sus padres. Eso fue el argumento que utilizó ella, un argumento que ellos actuaron, quiero decir, a nivel de juicio. Ellos expusieron muy bien todos esos argumentos, explicaron muy bien qué es lo que les habían hecho. Fue un juicio muy dramático porque lloraron en público. Ahí lo que puse al principio fue parte de lo que expuso el chico este. We just burst through the doors and I started firing. Was the room lit? No. Could you see? No, it was dark. The lights were out. But I remember seeing a shadow right off to the right and my brother over to the left. He ran off. Bueno, un juicio muy dramático, que a mediados de los 90 ya se determinó que ellos iban a cumplir cadena perpetua. Lamentablemente la abogada no pudo demostrar que lo hicieron en defensa propia y bueno, ahora pasarán toda su vida en la cárcel por este crimen. Ellos además quedaron arruinados, no pudieron disfrutar del dinero porque quedaron arruinados en abogado y cada uno se casó con una mujer. Aunque se vislumbraron en el juicio cosas muy, vamos a decirlo así, turbias cuando se demostró o uno de ellos dijo que había abusado de su hermano. O sea, era una cadena de abusos y yo me pregunto cómo la esposa ayudó o cómo la esposa se convirtió, perdón, en su cómplice. ¿Por qué una mujer? Porque no es el único caso donde una mujer toma el papel como de cómplice de su esposo, a sabiendas de que lo que está haciendo está mal y es una persona que está mal, pero es algo que se da mucho. Me gustaría que ustedes como mujeres, las que me están viendo, me respondieran por qué siempre las mujeres caen en este síndrome de la sumisión hacia un tirano. En este caso, este hombre que era terrible, José Menéndez, que era un narcisista terrible, pero bueno. Ahora quiero comentar un poco la serie. A mí la serie me ha parecido excelente. Hay mucha gente que no le gustó. Actuaciones impecables. Javier Bardem está fenomenal como este psicópata, el que es fenomenal en hacer este tipo de personajes un poco perturbados mentales. Está excelente. Refleja totalmente lo que era José Menéndez. La madre también secundando al psicópata del esposo está excelente también, esa mezcla de sumisión, pero también confusión y de un poco odio a sus hijos. Los chicos están excelentemente bien actuados, muchos momentos fuertes, muchos momentos de extrema tristeza. Sobre todo cuando uno de ellos narra lo que le decía a su padre, está fenomenalmente escrito el guión. Te muestra todos los aspectos de esta familia psicopática, desde cómo vivían estos chicos después que desvivieron a sus padres, porque todo lo del juicio, cómo se llevó a cabo el juicio, cómo la abogada preparó la defensa. Creo que cubrieron todos los aspectos y la serie comienza con un poco de humor y termina totalmente una serie. Termina como un sabor amargo porque la serie se va de verdad oscureciendo, se vuelve más escabrosa. De verdad que me gustó, fue un viaje completo. Además, la música está excelentemente musicalizada. Bueno, no tengo más que decir. Además, te deja la duda de quiénes son, eran los verdaderos monstruos, si los padres o los hijos, pero te lo deja como a libre interpretación y que tú decidas. Suscríbete a mi YouTube de Mente Random, vaya a ver, pilla, comenta, comparte, dale like y dime qué te ha parecido esto. Nos vemos en el próximo video.